Mi nombre es Roxana y tengo 16 años de edad. ¿Los ven? Roxana was born on July 30, 2003 and raised in El Salvador. Roxana doesn't talk very openly about her life, so it's rare that anyone gets a glimpse of what goes on in her mind. She keeps a smile and a laugh on hand in spite of many challenges she must face in her day-to-day life. One of said challenges, the language barrier. Mi experiencia creciendo hablando español es que no solo en mi país hablan español, sino que en 20 países de Latinoamérica hablan español. Y así cuando viajo no se me dificulta hablar el español porque en los demás países hablan español y las personas me pueden entender perfectamente. Sí hay diferencias porque en el país donde yo vivo no hablan español, sino que hablan otro idioma que es el inglés. Yo nací en El Salvador. Yo me mudé a Estados Unidos cuando tenía 13 años de edad, que fue en el 2016. Mi vida familiar ha sido complicada porque yo no me crecí con mis padres de origen, pero sin embargo tengo 4 hermanos y me llevo muy bien con ellos. No vivir con mis padres de origen por 10 años, porque a la edad de 2 años ellos me dejaron en El Salvador con mi bisabuela, que es abuela de mi papá, y ellos decidieron mudarse para Estados Unidos. Y entonces yo crecí con ellos, que para mí ellos fueron como mis verdaderos padres porque viví con ellos por 10 años. Cuando estaba en El Salvador, me gustaba jugar fútbol e incluso tenía un grupo con mis amigas de jugar fútbol y ese era mi pasatiempo. Cuando estaba pequeña quería estudiar para doctora, pero poco a poco fui creciendo y pues mi mentalidad fue cambiando y ahora quiero estudiar para editora, ya sea de película o de telenovelas. Roxana enjoys editing and playing soccer. She also likes talking with her friends, and she has 2 younger brothers that she gets along with very well.